No, entra ahí en el chat. El par. Sí. Oye, Jorge. Un chamaco le preguntó a Assassin en la cuenta ahí de Atenas que si podía entrar al clan. Y yo me dijo, mira, puedo entrar. Y yo le dije, mira, en verdad no soy la que dice si sí o no. Eso es Jorge, Jolly y Moro. Pero el chamaquito le metió. O sea, el chamaquito le mete. Tiene buen KD. Yo verifiqué y todo. Pero yo dije, yo no puedo decirle que sí, que envíe solicitud, porque yo no. Y yo no creo que en este momento estén cogiendo gente por el pues. Ah, chinito, yo eso es fácil, baja donde está él y ve, ya, lo bota. Tengo que un clan. Chinito, bien bochinchoso. Un bote chinito. Aquí. Estaban hablando que yo compré el Switch, que ya no voy a estar aquí, y mira quién está aquí jugando. Es segunda alternativa para el sofá. Supuestamente salieron malos. Portátil, yo lo usé portátil todo el tiempo y cuando jugué con el nene y la doña, pues lo puse en el televisor. Ya lo hice. Y después, no, que no quería, que no quería. Vamos a hablar bajito que está por aquí. Que no quería. No, yo no juego eso. Y después estaba que me quitaba el control, me toca a mí. Okay. Sacó a Nani. Vengo ya, síguelo ahí, síguelo ahí. Son habilidades, ese juego es como un God of War, así, ¿verdad? Un Assassin, que es aventura, ¿verdad? Es Que tiene Open que hacer World, un crafting Metal y Gear, todo, ¿no? sí. Que también está haciendo misiones, así, el último.
Okay. ¿No tiene ninguna opción para jugar algo online o que te salgan unos quests porque estás online o algo así? No, okay, eso que quizá le cambie los colores, como quiero jugar, que es el mismo personaje, lo único que le cambia el color. Eso es lo que quiero saber, la historia como tal, cómo llegan esos robots ahí y por qué. No, no, sigue ahí, espérate que tengo que hacer algo aquí, vengo ya mismito, pero okay. Ajá. Sí. Siempre viene con la misma mierda.
Así que por teléfono. Es que el problema de mantenimiento, mira lo que pasa. El problema de mantenimiento se lo ponen ahí y eso se queda abierto. Y entonces el problema es que como eso no hay comunicación entre los técnicos y se dice que es por teléfono. Ese siguiente por el teléfono lo que te dice, no, que está abierto, que está abierto. Pero no lo bregan. Supremacía. Estandarte de yo creo que bregan con muchos casos así. En oficina. Muestra a los señores de hierro de qué estás. Teniendo clientes y vendiendo ahí. Siempre la misma miel, Elena siempre una pelea con los. Tienes que estar llamando a los jefes de los técnicos para que hicieran los trabajos. Porque también subcontratan mucha gente, es otra mierda más. Ventaja ganada. El mérito es solo tuyo. Cuando te dicen eso no control, eso es una mierda, ¿no? Tú no controlas. También en ese juego también, ¿no? ¿Con quién carajo tengo que hablar? ¿Ah? La internet falló de momento. Salió este... ¿Babu? ¿Por qué no salió este... Ahí acá atrás. Como si se cayera internet. Eso, como ellos están bien jodos con lo de cancelar, pero si amenaza con cancelar, que te van a dar hasta las nalgas. Porque ellos están evitando mucho las cancelaciones. O la amenaza con la junta reglamentadora, una de las... Pues si fuera por eso, sí. Les has arrebatado su dignidad. Tus rivales ni lo han visto venir. Saben que tienen un problema grande. El problema grande que tienen es que la infraestructura está bien vieja también. Pertenece. Aprovecho tres tiros.